A mí me rescataron con 4 hemoglobinas, yo no tenía sangre, yo era un cadáver. Pero por eso le digo, Dios verdaderamente fue quien sostuvo mi vida en la selva. Cuando llego al hospital, ya bueno, ya los médicos me atienden, me amputaron la pierna, me operaron el brazo, me hicieron este injerto aquí, lo sacaron de aquí. Y bueno, desde el 12 de octubre, desde el 23 de octubre, estoy hospitalizado aquí. ¿Y qué estás haciendo, rehabilitación? Estoy en rehabilitación con este pilón para que luego con este pilón, si yo lo manejo bien, vendrá la prótesis para yo poder caminar. Y bueno, todo va mejorando poco a poco, me he sentido mejor y ya gracias a Dios estamos mejor. Es increíble, tú perdiste la pierna por eso, porque si no, los hospitales hoy en día están dotados para pegarte los huesitos que hubiesen sido posible allí. Pero me rescatan a los 11 días, eso estaba podrido, los huesos estaban verdes. Gracias a Dios, gracias a un Dios maravilloso y grande en el cual yo he creído, por lo cual no pasó esa gangrena para acá y me hubiese matado. Yo hace 14 años he creído en el Rey de Reyes, en el que domina el universo, en el Dios que creó la luna, las estrellas, la tierra. La Biblia dice que yo soy imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo decir que Dios es algo raro, no. La Biblia dice que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y actualmente mi fe en Dios, en el jefe, en el que creó todas las cosas. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata, que Él da la vida a la persona y la quita cuando Él quiere. No un muñeco, no ni siquiera un subalterno, como la gente cree en la Virgen de Coromoto, que en San Gregorio, que en San no sé qué más. Subalternos que la gente le coloca a Dios, y Dios no necesita subalterno. Él es todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Enseguida, las impresionantes declaraciones de Carlos Arteaga, sobreviviente del accidente aéreo de la empresa Agüeiza, aquí, en Primer Impacto. Bien, el día 12 de octubre fue algo para mí impresionante, porque ese día precisamente salimos en un avión bimotor hacia San Juan de Manapiares, y a los 5 minutos se nos apagó, nos habilitaron otro avión, ya un avión de un solo motor, y a los 40 minutos se apagó pues el motor, y íbamos 7 pasajeros más el piloto, eran 8, íbamos 8 allí. Y recuerdo muchísimo cuando el piloto decía, todos vamos a sobrevivir, aquí a ninguno nos va a pasar nada. Era un silencio total, y cuando acordé fue que ¡pum! Cayó la avioneta, y yo recuerdo que de ahí no supe más nada. Pero lo que yo más recuerdo es que el otro día a las 8 de la mañana yo tenía mucha hambre y comencé a gritar, ¡auxilio! ¡Auxilio! Y al ratico apareció la niña. Ella va y trae una bolsa de pan. Y comenzamos a comer pan, tomamos con agua, pues. Le dije, búsquese un pote por allí. Se trajo un champú grande y lo rompimos. Ella lo cortó con su bracito, tenía el brazo derecho bien. Y luego, bueno, lo enjuagó y comenzamos a tomar agua con pan. Hasta el último día, Carlos Arteaga, el sobreviviente del accidente aéreo de la Cessna DB-745 Charlie de la empresa Agüeiza, contó que la mujer y la niña, quienes evitaron que muriese, abandonaron el lugar en busca de ayuda. A los 11 días de yo estar tragado de gusano, porque la pierna ya no existía, el talón no existía ya, eso eran puntas de gusanitos que habían allí, la cabeza, mira, esto estaba pero full de gusano. A los 11 días, los aviones, el presidente Chávez había dicho, consígame en esos compañeros en Amazonas, porque no quiero que se pierdan, vivos o muertos me lo van a conseguir. Entonces era una orden del presidente Chávez. Y cuando a mí me consiguen a los 11 días, con esto destrozado, lleno de gusanos, la cabeza igual, el brazo quebrado, o sea, de uno entender que realmente hubo algo allí grande, de un Dios grande en el cual he depositado la confianza durante muchos años, durante 14 años. Yo soy evangélico, creo en Dios, y les digo a la gente que es un Dios verdadero,
O sea, no buscamos a Dios en el momento más crítico, sino que ya vivía conmigo, ya estaba conmigo. Entonces, todas esas cosas, cuando me rescataron a mí, me llevaron 5 minutos a San Juan de Manapier, allí me emborracharon un poco los gusanos, luego me trasladaron a Puerto Ayacucho, luego me trasladaron al Hospital Pérez Carreño, me trajeron en avión, y de ahí en adelante yo he estado aquí en el Hospital Pérez Carreño hace más de 4 meses, ya voy para 5 meses aquí. Carlos Arteaga presentó amputación de la pierna derecha. Le hicieron injerto de la piel de la pierna al cuero cabelludo. Si te sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios. El Observador. Bien, y tras 8 meses de recuperación, Carlos Arteaga, uno de los 3 sobrevivientes del caso de la avioneta de Aguaiza, que cayó en el estado Amazonas el pasado año, contó su odisea para sobrevivir en medio de la selva. El 12 de octubre de 1999, los 8 pasajeros de la avioneta que viajaban hacia San Juan de Manapiare parecían predestinados. Habían cambiado de avioneta por desperfectos técnicos. Sin embargo, no pudieron salvarse de la fatalidad. El piloto dijo, mira, estamos cayendo, asegúrense bien los cinturones, todos vamos a sobrevivir. Y toditos nos agarramos los cinturones y ¡pah! Eso fue cuestión pero de segundo. Con el impacto, Carlos perdió una pierna y buena parte del cuero cabelludo. Todo era confusión. El piloto quedó revolcándose así del dolor, pero lloríos, gritos, quejidos, impresionante. Era un momento donde yo gritaba y sentía la cantidad de sangre como corría por mi cara. Carlos quedó tendido en una de las butacas de la avioneta. A su alrededor, los restos de 5 de sus compañeros de vuelo y un solo pensamiento. Tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo una casa, Señor. Yo no puedo, amado Dios, morirme aquí. Pero para su suerte apareció la pequeña Noris Villarruel, otra de las sobrevivientes, quien cuidó de él durante 3 días. Esa niña fue tan valiente, de verdad que yo la admiro muchísimo, la quiero muchísimo, de verdad que Dios le dé mucha vida a ella. Porque cuando ella llega, pasó por el medio de los muertos y ella me dice, esa señora que está allí, ella era quien con ella mi mamá me había mandado. Sin embargo, Noris tuvo que marcharse acompañada de otro sobreviviente en la búsqueda de ayuda. Mientras tanto, Carlos aguardaba. Yo veía como esta señora le hervía muchos millones de gusanos en el pecho, en la cabeza. Uy, eso era tremendo, mira. La barriga ya se había explotado, es el día 7. Y ya había muchos gusanos, ya los compañeros toditos estaban parejitos. Se habían explotado ya. Luego de una semana, Arteaga fue encontrado en precario estado de salud y fue conducido a Caracas, al igual que sus otros 2 compañeros de esta increíble historia, que sin duda es ya casi una leyenda en nuestra historia aeronáutica. En estos momentos está llegando el avión donde viene Carlos Arteaga, después de 9 meses de hospitalizado. Sus familiares, hijos, amigos y hermanos en Cristo le reciben llenos de gozo. Carlos Arteaga estará nuevamente en compañía de su esposa e hijos para continuar la labor encomendada por el Señor Jesucristo. Thank you.
Me muero.